Padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados, cada uno de los presentes, sean bienvenidos. Celebramos hoy por Odilia Clavijo de Gaviria, intención de su esposo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento
para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste linaje elegido y sacerdocio real a todos los renacidos en Cristo, concédenos querer lo que nos mandas y poder hacerlo, para que el pueblo, llamado a la vida eterna, tenga una vida, una misma fe en los corazones y un mismo amor en sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel. Cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor.
anúncienla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. De toda palabra que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra. ¿No comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo, se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Pues comienza el Evangelio diciendo que muchos judíos creyeron en Jesús. Y digamos que esa debe ser, ojalá también, nuestra actitud, nuestra respuesta frente a la palabra de Dios, frente a la persona de Jesús, frente a la enseñanza de Él. Creer en Él. Muchos entonces creyeron y se adhirieron. Porque ¿qué es creer? Creer es adherirse, y ellos se adhirieron a Jesús, es decir, se convirtieron en sus seguidores, un grupo de judíos. Pero otro grupo, dice allí, no, se fueron a hablar con las autoridades religiosas, con los fariseos, y ese otro grupo, en vez de
aceptar a Jesús y adherirse a Él y convertirse en seguidores de Jesús, lo que hicieron fue armar su muerte. Y así lo dice precisamente el Evangelio, que los sumos sacerdotes armaron entonces ya la condena a Jesús, lo sentenciaron a muerte. Y muestra entonces este pasaje como esas dos realidades frente a Jesús: los que creyeron en Él y los que lo sentenciaron a muerte, es decir, los que lo despreciaron. Se acerca la Semana Santa y esta es una oportunidad para que ustedes y yo, los bautizados, pues renovemos nuestra fe en Dios, en Jesús, para que nos adhiramos a Él y mostremos que somos creyentes. La Semana Santa es una oportunidad para que los creyentes, para que los cristianos, mostremos que somos cristianos, adhiriéndonos a Jesús, obedeciendo su palabra, siguiéndolo. Que no vayamos nosotros a tomar esa otra actitud de los que lo sentenciaron a muerte, porque algunos entonces quieren sentenciar o desaparecer de sus vidas la presencia de Jesús, desaparecer de la historia a Jesús, quitarlo de en medio. Ahí tenemos: o nos volvemos más creyentes en Jesús o lo quitamos de nuestra vida. Esas son las dos realidades que muestra el Evangelio de hoy. Que de nuestra parte, nuestra respuesta sea, ojalá, la de adherirnos a Él. Y yo repito, y les insisto a todos, qué bueno que la Semana Santa sea una oportunidad para acercarnos más a Dios. Porque es muy lamentable que los bautizados no aprovechen la Semana Santa para adherirse más a Dios, a su palabra, a su mensaje. Ya uno ve a los bautizados, a los católicos, aprovechando la Semana Santa para todo. ¿Ves que viene Semana Santa? Voy a aprovecharla para irme a pasear. Voy a aprovechar la Semana Santa para irme a hacer deporte. Voy a aprovechar la Semana Santa para hacer unos trabajitos que tenía atrasados. Voy a aprovechar la Semana Santa para irme por la finca. Voy a aprovechar la Semana Santa para tal cosa. Oigan, ¿y por qué no aprovecha la Semana Santa para lo que es la Semana Santa? No para acabar en su vida con la espiritualidad, sino para acercarse más. Y ojalá nosotros nos acerquemos mucho más como cristianos, como bautizados, que así sea. Señor,
Que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de nuestro ayuno te sea agradable. Que nos purifique y nos haga dignos de tu gracia, para que nos conduzca a la bienaventuranza prometida, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. En ellos elevamos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por él, multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. Odilia Clavijo de Gaviria, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Los que van a comulgar, por favor, hacen la fila acá en el centro, donde están las marcas rojas, donde siempre se hacen. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma
para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste a morir de amor por mí. Amén. Si tú sientes que tu vida ya no tiene razón de ser, si te sientes cansado de vivir, cuando ya nada te interese, suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el sacrosanto alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Odilia, clavijo de Gaviria y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. ¿Y qué van a hacer esta Semana Santa?
Ya me los pillé que no tienen intención de venir a rezar. ¿Y qué van a hacer esta Semana Santa? Padre, nos vamos a pasear, ¿ah? ¿Vamos a aprovechar para qué? Para Semana Santa, para lo que es. Cada cosa en su lugar. Cuando es tiempo de Semana Santa, es de Semana Santa, vamos a aprovecharla. Los que quieran llevar el programa de San Bartolomé, lo reclaman ahora cuando termine la misa, el programa. Y los que quieran también ayudar con el sobre, lo reclaman. Ahora terminada la Santa Misa mañana, iniciamos con el Domingo de Ramos a las 10 de la mañana. Ahí en el programa aparece el sitio de inicio. El Señor esté con ustedes. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante. Y mira benévolo a quienes se inclinan ante ti, para que los que redimiste con la muerte de tu Hijo unigénito no estén subyugados por el pecado, ni sean oprimidos por la desgracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.